Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información para el hombre de campo. Y así como hemos visto cómo viene el trigo en el norte de la provincia de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba ha comenzado su denominado Rally Agrícola. Todos los años realizan determinados recorridos por departamento para observar de qué manera avanzan distintos cultivos. En este caso, cultivos de invierno. Vamos a ver de qué manera viene el trigo en el departamento San Justo, allí en la zona cercana a San Francisco, también otras localidades donde el estrés hídrico el año pasado dejó, por supuesto, muchos inconvenientes para los cultivos. Pero en este caso parece que todo viene bien, especialmente con el trigo. Los ingenieros Pedro Merigiola y Lucas Serino de la Bolsa de Cereales de Córdoba comienzan a transitar para nosotros especialmente este rally agrícola de la Bolsa de Cereales, Departamento San Justo y el estado de los cultivos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Han realizado un nuevo rally agrícola en el sur de la provincia de Córdoba. ¿Qué departamentos han visitado? Bueno, recorrimos el departamento de San Justo. Una superficie importante que está prácticamente, en este caso, había tenido algunas complicaciones con respecto al tema de las inundaciones. Había tenido complicaciones con campos anegados, mucha superficie anegada, también la cosecha de la campaña anterior estaba retrasada y bueno, el recorrido que nosotros hicimos ahora pudimos encontrar en algunos lados caminos todavía un poco anegados y lotes también que todavía tienen secuelas de esas altas precipitaciones. Bien, Pedro. Y en cuanto a los cultivos de invierno que han hecho aquí en el departamento San Justo, ¿qué es lo que más se ha cultivado? Pudimos observar fundamentalmente trigo, en menor medida centeno y encontramos solo dos lotes de colza en todo el departamento. Uh-huh. ¿En qué estado en líneas generales se encuentran estos cultivos? Todos los cultivos que mencionaba anteriormente se encuentran en antesis, que sería floración. Este es un periodo crítico para los cultivos y coincidentemente con este periodo crítico están ocurriendo precipitaciones, lo que favorecería el estado general de los cultivos, que en todo el departamento los vimos muy buenos. Bien, y hablando precisamente, Lucas, del tema de enfermedades, ¿no? Que se han dado en algunos casos, ha habido algunas advertencias, por ejemplo, por el tema de rollo en trigo. ¿Qué han podido observar ustedes en cuanto a la sanidad de los cultivos? Bueno, nuestra red de colaboradores nos informa que hay presencia de rollo en algunos casos, mancha amarilla, pulgón, pero todo en baja intensidad. Nosotros los lotes que estuvimos revisando encontramos un solo lote con presencia de rolla, pero en bajísima intensidad y los demás, ninguna presencia de plaga de enfermedades, están muy buenos los cultivos de trigo. Bien. Decías recién, Pedro, que encontraron algunos cultivos alternativos que habitualmente no se veían allí en el departamento de San Justo. Exactamente, pudimos encontrar colza en estado de muy bueno, excelente, y estaba comenzando su llenado de grano. Y las precipitaciones que están ocurriendo, como le reiteraba recién, están favoreciendo al desarrollo de estos cultivos. Bien. Y mientras tanto, el trigo, que ha sido uno de los cultivos más importantes en toda la provincia de Córdoba, Lucas, ¿cómo lo han encontrado allí en cuanto al desarrollo de la planta? ¿Están ya llegando al tramo final? Sí, estaban en floración, algunos lotes estaban en llenado, comienzo de llenado, estaban con 100% de cobertura, sin plagas, enfermedades. Bueno, lo que dice las lluvias, lo que nosotros nos reportaban es que en los primeros centímetros del perfil estaba notándose la falta de agua, por lo cual las lluvias del 4 de octubre colaboraron también a llenar esa parte del perfil para que fuera potenciar, digamos, los futuros rendimientos del trigo. Bien, por último, Pedro, en cuanto al resumen, rally agrícola que en el departamento de San Justo está mostrando buen estado en líneas generales de los cultivos. Exactamente, es nuestro primer prime del rally agrícola. Con este prime abrimos
todo el recorrido que vamos a hacer en toda la provincia de cultivos invernales, y el estado general de los cultivos es muy bueno, y que si las precipitaciones continúan, fundamentalmente en este periodo que es el crítico de estos cultivos invernales, se promete una buena campaña. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Por supuesto que tenemos más información para compartir en esta edición de Mundo Agro. Vamos anticipando este tema que es bastante especial y específico acerca del turismo rural. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Presentaron en la Sociedad Rural de Jesús María una nueva edición de la gran reunión y el foro de empresas, firmas y entidades que participan de la industria del turismo rural. En instantes, los testimonios obtenidos en la Sociedad Rural de Jesús María, donde se hizo el lanzamiento. Pausa y seguimos el Mundo Agro.